Okay, hello everybody, good evening. Welcome. Welcome to the meeting, okay? Thank you for waiting. Right now, I'm waiting for some people to log in, okay? Algunas personas que es primera vez que usan esta reunión de Zoom, entonces démosles un segundito, démosles un minuto para que se puedan incorporar, okay? Okay, hello everybody, welcome. Thank you for waiting. Algunas personas primera vez que están usando aquí el sistema este. So, tengámosles paciencia. Okay, very good guys, welcome. My name is Teacher Carlos. I want to go over some information with you. Quiero repasar alguna información con ustedes. Quiero contestar algunas preguntas para que todos estemos en la misma página. Okay, so si me permiten, voy a compartir una información con ustedes. Okay, permíteme. Voy a regresar al inicio. Okay, el programa Formación en el Idioma Inglés es patrocinado por INSAFOR. Nosotros les pedimos a ustedes al inicio de que tengan una buena actitud, que se involucren siempre en participar en los grupos. Traten de participar cuando estoy haciendo las presentaciones, cuando estamos en grupos especialmente. Traten de ustedes ponerle todo el ánimo, todas las ganas, ¿verdad? Este programa es 15 meses. Cada nivel tiene 3 módulos, principiante 3, preintermedio 3, intermedio 3, preavanzado 3 y avanzado tiene 3 módulos. Okay. Los animo a que ustedes se comprometan, que ustedes estén aquí, que tomen ventaja de esto, porque en realidad es un buen programa, es bien completo. Y las personas ya que están en nivel preavanzado a avanzado, ya tienen una fluidez para ya poder trabajar con su inglés. Okay. So los animo a ustedes a que tengan esa meta, ¿verdad? De que son 15 meses, pero el tiempo pasa rápido. La sesión es 60 minutos, es una hora. Ahora ingresé un minuto tarde. Puede que pase, especialmente cuando estoy terminando con un grupo. Yo tengo otro grupo antes de ustedes y siempre nos podemos pasar un minuto o dos minutos. Muchas veces es el tema de la asistencia. ¿Okay? Son 16 clases que vamos a tener juntos. Ahora es la primera. Lo que les pido a ustedes es que ingresen con el nombre completo según el DUI. Yo veo que la mayoría ya lo hizo. Okay. Ya ingresaron con su nombre completo. Perfecto. Traten de también tener sus cámaras encendidas, especialmente cuando estamos trabajando en grupos. Okay. Especialmente allí
son actividades comunicativas, las personas lo tienen que ver, usted tiene que ver la reacción de las personas y fluye la actividad un poco mejor cuando tenemos las cámaras encendidas, nos podemos ver las reacciones de las personas. Vamos a tomar asistencia en forma de captura de pantalla al inicio de clase. También voy a tomar asistencia verbal, ¿verdad? Yo voy a pasar sus nombres, ustedes tienen que decir presente, y así vamos a hacer. Lo vamos a hacer al inicio y al final, unos 5 minutos antes de terminar la sesión. ¿Okay? ¿Qué necesitan para aprobar este curso? La mayoría ya lo sabe porque estuvo en el módulo 1, pero hay personas que se acaban de incorporar. Entonces, ellos desconocen esto, ¿verdad? Pero lo que le pedimos es la asistencia 80% de los minutos, ¿ok? Recuerden que estamos midiendo a través de Zoom los minutos que ustedes están presentes. También el trabajo de la plataforma, que les pedimos una nota mínimo de 80%. También el examen, hay dos exámenes por módulo, será el midterm y el examen final. Les pedimos 80% nota mínima. Ustedes pueden realizar las pruebas las veces que quieran en la plataforma, hasta llegar a un 100 si es posible. ¿Okay? Yo voy a estar mandando notas una vez por semana. Es decir, la sección 1 la voy a mandar una vez por semana. ¿Okay? Es decir, la sección 1 la mando el viernes, la sección 2, etc. ¿Okay? Ahora estamos iniciando con un calendario un poco irregular por el tema de las vacaciones. Pero ya les voy a explicar ese tema. Posiblemente también les van a mandar un comunicado acerca del tema de cómo vamos a manejar las vacaciones. ¿Ok? El trabajo de la plataforma es lo principal. ¿Ok? Y yo estoy allí para apoyarlos a ustedes a través de WhatsApp. Ustedes pueden realizar las pruebas, ver los videos y también los foros, ¿verdad? Que son actividades que no se miden, no se califican los foros, pero sí son, es algo que les puede ayudar a ustedes. También están las tareas, los videos, tienen que completar todo eso. Traten de no atrasarse, ¿verdad? Porque les puede afectar en cuanto a los temas. Por ejemplo, si yo estoy en el tema de la sección 2 y usted todavía no ha comenzado, entonces se va a sentir un poco perdido. Traten de estar al día con el trabajo de la plataforma. Les voy a enseñar dónde pueden descargar el manual digital de este módulo. Después de eso, ustedes les van a enviar un comprobante así como este, donde ustedes tienen que escanearlo, firmarlo, y después escanearlo y mandárselo de regreso. Es un comprobante de que ustedes recibieron el material digital. ¿Okay? Este es el correo que todos recibieron, que es el correo que dice Course Details, detalles del curso. Y aquí está nuestro código de grupo, nuestro horario. Aquí está el link para la reunión de Zoom. Aquí está el link del grupo de WhatsApp. Ok, si alguien no está en el grupo de WhatsApp todavía, incorpórense, vayan a este correo, denle clic aquí, les va a preguntar si quieren ingresar a este grupo y lo va automáticamente a agregar. Yo no voy a agregar a nadie, yo no tengo acceso a eso. Ok, simplemente ya ustedes están agregados, solo tienen que aceptar. Allí yo voy a mandar la información. Ahora mandé un primer mensaje presentándome y también mandé la guía. ¿Okay? Ya voy a hablar de las guías. También tenemos aquí nuestro link de nuestra lista de videos en YouTube. ¿Okay? Si ustedes por cualquier razón no pudieron estar en clase o vinieron tarde, se perdieron la presentación, etcétera, usted quiere ver eso. Entonces, ahí están los videos. Puede ir a YouTube, puede ver el video de esa clase y solamente adelantar en la parte que le interesa. Okay. No sé si hay preguntas hasta acá, especialmente sobre este correo. Creo que todos lo recibieron si no estuvieran acá en esta reunión, ¿verdad?
Allí hay una información. Quiero ver qué más hay. Bueno, esta fecha de inicio y finalización, ya después se les va a explicar cómo vamos a manejar el tema de las de las vacaciones de Semana Santa. Ok, el trabajo en la plataforma, ya ustedes saben, los que han cruzado el módulo 1, ya ustedes saben, son 5 secciones. Hay 2 exámenes, el midterm está después de la sección 3 y el examen final está después de la sección 5. Ok, asegúrense de que ustedes tienen acceso al módulo correcto, ¿verdad? Aquí debería de decir módulo 2, no 1, ¿verdad? Aquí solo estoy tomando un ejemplar, pero aquí es donde ustedes pueden ir y descargar el manual. Dice Students Manual, manual de estudiante de módulo 2, y ahí ustedes pueden descargar el manual. Es un PDF, lo pueden descargar, ténganlo ahí a la mano, ¿ok? Vamos a usar la habilidad aquí de Zoom de poder trabajar en grupos, ¿ok? So no, vamos a trabajar así en grupos pequeños. Cuando hagamos alguna actividad comunicativa, nos vamos a dividir. Usted va a recibir ese mensaje para aceptar esa invitación para ir a un grupo. Yo voy a manejar el tiempo. Ya después de cierto tiempo nos reincorporamos todos a la sesión general. ¿Preguntas? Lista de reproducción de YouTube. Ok, así es como vamos a llevar los videos, los temas. Y allí yo voy a poner clase 1, clase 2. Y vamos a llevar el control de los videos. ¿Ok? Por si acaso usted necesita ver algo. Y ahí. Aquí está el link del grupo de WhatsApp. Si no lo han hecho, pues háganlo ahorita. Incorpórense. Busquen este correo, denle clic y ustedes pueden incorporarse al grupo. Yo estoy para ayudarlos a ustedes a través de WhatsApp. Yo les brindo el apoyo por si ustedes tienen alguna pregunta en tema de la plataforma, ¿verdad? Si es algo que vamos a ver en clase ese día y ya es una pregunta que requiere ya una explicación, una presentación para explicarle ese tema, probablemente no lo haga a través de WhatsApp, ¿ok? Sino que le voy a decir, mire, venga a la clase, esté allí y yo le voy a explicar ese tema, ¿ok? Si es alguna pregunta de una tarea que está en la plataforma, cómo contestar o una pregunta, yo con gusto le puedo ayudar en ese momento, ¿ok? Estoy disponible yo horas normales. No me escriban a las 3 de la mañana, no le voy a poder contestar. ¿Ok? Pero sí, yo estoy disponible, horas normales, yo con gusto les ayudo. ¿Ok? Yo voy a estar mandando estas cosas que son como guías de trabajo, job aids, donde yo voy a poner algún contenido, algunas actividades para que podamos realizar y desarrollar la clase virtual. Esto no reemplaza la plataforma, tampoco es tarea. ¿Ok? No es tarea, no es algo que ustedes me lo tienen que mandar, no se lo voy a calificar. Es para que nosotros podamos usarlo durante la clase. ¿Ok? ¿Preguntas? No. ¿Alguien está aquí por primera vez? Es decir, que no cruzó el módulo, que no cruzó el módulo anterior, el 1. Por veces se dan los casos de que la persona tiene un inglés un poquito más avanzado. Y no necesite comenzar desde cero, sino que, ¿ok? So, todos estaban acá para módulo 1. Ok, ahorita voy a tomar la captura de pantalla. Ok, so, necesito que enciendan sus cámaras, por favor. Algunos que todavía no han encendido las cámaras. Okay.
Okay, very good. Ahora vamos a tomar asistencia en la lista. So, asegúrense de que su micrófono está funcionando y cuando escucha su nombre puede decir present. Present in English. Yes, present. Okay, Carlos Daniel Cañas. Present. Carlos Fernando Hernández. Okay. Carlos Hernández, Carlos Montizo, sí, ese eres tú. I have problems. Okay, I have problems con qué? ¿Tienes problemas con el micrófono? Okay, trata de solucionar eso, Carlos. Y Christian Lisandro. Christian Lisandro. Present. Present. Thank you. Cindy Janet Vivas. Cindy Janet. Present. Okay. Daris Marisol Rivera. Presente. Okay, thank you. Edwin Gustavo. Present, teacher. Okay. ¿Cómo se dice tu apellido, Edwin? Monje. Okay. Gabriela Saraí Ortiz. Present. Okay, thank you. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Okay. Henry Alexander Juarez. Present, teacher. Okay. Iris Reyes. Iris Reyes Sánchez. I'm here. Okay. I'm here, teacher. Okay. Jennifer Beatriz Granados. Jennifer Beatriz. Okay. Jose Lazo Flores. Present, teacher. Okay. Jose Jovito Torres. Present, teacher. Okay. Este nombre, ay, perdón si no lo pronuncio correctamente. Josebeth Saraí. ¿Así se pronuncia? Present, teacher. Josebeth. Josebeth. Okay. Okay, good. Thank you. Karen Suleiman Elena. Present. Okay. Kathy Carolina Vivas. Present. ¿Cómo se dice su primer nombre? Kathy. Katia. Katia. Okay. Naomi Lisette Gabriela. Gabriela. Okay. Presente. Naomi Yesenia Ramírez. Present. Osvaldo Arturo López. Osvaldo. Sandra Martiza Olano. ¿Cómo? Presente. Maritza es. Maritza es, okay. Sí. Vanessa Alejandra Ramírez. Vanessa Alejandra. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo Reyes. Wendy Beatriz Portillo. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Present, teacher. Wilber. Ahí está Wilber. Present. Yes. Thank you. Xiomara del Carmen. Xiomara. Present. Okay. Xochli Naomi. Xochli, así se pronuncia, right? Xochli. No está. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Okay. Jocen Selena. Jocen Selena. Okay. Sonia Giselle Maldonado. Present, teacher. Okay. Y Zuleima Gabriela Mercado. Zuleima Gabriela Mercado, ¿no? Okay, very good. ¿Alguien que no escuchó su nombre? Okay. Ya me voy a aprender sus nombres, no se preocupen. Lo que pueden hacer ustedes es notar después de
de quién siguen, ¿va? Para estar listos para decir present. Esto lo vamos a hacer dos veces a la sesión, al inicio y al final. Ok, ¿preguntas? ¿Alguien que no llamé? ¿Alguien que no escuchó su nombre? Ok. Very good. Ok, muchas veces los mensajes de chat acá en Zoom, si yo estoy pasando lista, no los puedo ver. Ok. Ok, very good. So, vamos a hacer un repaso rapidito y después vamos a hacer una actividad de comunicativa. Ok. ¿Cuántos recibieron la guía? ¿Alguien se acaba de incorporar en el grupo de WhatsApp? Si me permite, le voy a mandar. Yo también. Si se acaban de incorporar, probablemente ustedes no vean la guía porque fue un mensaje que mandé a las... como a las... en la tarde. Entonces, probablemente no están. Ok. Ok, acabo de mandar el mensaje, es decir, la guía. Ustedes pueden ver aquí mi pantalla y no se preocupen si no la tienen ahorita a la mano. Para mañana voy a mandar siempre la guía. Yo antes de la clase trato de hacerlo en la mañana y ustedes pueden ver el contenido de la guía, ¿verdad? Yo siempre pongo el tema, ver el video, la tarea de la plataforma y así estar preparado para la clase. Ok. Ustedes vieron verb to be en el módulo anterior, ¿verdad? Ustedes vieron cómo usar el verb to be para describir lo que usted es, su profesión o cómo se siente. Ok. So, for example, right? You say, I am a doctor. Okay. I am a doctor. Okay. También puedo usar el verb to be también para describir cómo me siento. I am sad. Okay. I am happy. Mi estado de ser. I am happy. Okay. Now, algo importante de que ustedes tienen que manejar es estructuras en positivo, negative, questions, and WH questions. Okay. Okay. So, let's go ahead and review that. Right. I am a doctor. In negative, it will be, I am not a doctor, right? Yes or no questions? How can you ask a question with the verb to be? Are you a doctor? Correct, yes, right? I want to find out information. I say, I ask, are you a doctor? Okay, are you a doctor? Very good. Now I can use also a WH question, right? With the verb to be. For example, la más fácil, what is your name? Okay. That is an example of a question with the verb to be. Okay. Hay otras, for example, where are you from? Okay. Where are you from? Okay. Very good. Right? Questions. Si alguien tiene preguntas, me puede detener, puede preguntarme, no hay problema. Ok, otro tema que estaba en el módulo era el módulo 1, simple present, right? Simple present, ¿para qué lo uso? ¿Para qué uso el simple present? ¿Para qué se usa? Para acciones que se están haciendo en el momento. No. suena porque tiene la palabra present, right? Suena que es algo que estoy haciendo aquí. Okay. No, para eso usamos el present continuous, para describir acciones que estoy haciendo ahorita. Okay. I am teaching. Okay. Okay. Right? I am watching TV. Okay. Esto es algo que estás haciendo ahorita, pero esta estructura no es el simple present, esta es el present continuous. Okay. Okay. Very good. So, el simple present, ¿para qué se usa? Daily activities. Actividades que yo hago continuamente. Okay. Routines. Rutinas. Okay.
For example, right? I play soccer. Okay. I play soccer no significa que lo estoy haciendo ahorita, sino es algo que yo hago. I play soccer. Right? Aquí le puedo agregar una expresión de tiempo, right? I play soccer every Saturday. I play soccer on the weekends. Después tenemos la forma negativa, right? ¿Qué necesito hacer para poder convertir esta oración a play soccer, pero en negativo? Necesito algo. ¿Quién se recuerda? I don't play soccer. El auxiliar. Very good. Auxiliary verb, right? Do or does. Okay? Exactly. ¿Cuándo uso does? Para tercera persona. Very good. Para plural no, sino que tercera persona singular, right? He, she, okay. Or it, okay? Allí es donde uso does, okay? So, I don't play soccer. Sería la forma negativa. O si estoy hablando de un tercera persona singular, he doesn't play soccer, okay? He doesn't play soccer. Now, ahí está el negativo y positivo. Súper importante que puedan hacer esas dos, porque es la base de las que siguen, ¿verdad? Ahora, si quiero hacer preguntas cerradas con el, en el simple present. Yes or no questions? Yes or no questions? ¿Qué tengo que hacer? ¿Se les olvidó? Oh, come on. El módulo 1 ya lo pasaron. I know you did. Come on. So, ¿qué tengo que hacer? Necesito poner que el auxiliary verb primero. Okay, so voy a poner do primero. Do you play soccer? Okay. Le estoy preguntando a otra persona de sus actividades. Do you play soccer? Okay. Very good. Does she play soccer? Aquí también aplica el uso de does. Yeah. Does she play soccer? Okay, WH questions. Ahora, WH questions with do or does. Okay. Do. Where? Where? When? Where what? Yes. Sí, esas son las WH words, right? Pero lo que quiero... Lo que quiero es que me puedan hacer una oración usando WH con do or does. Where do you play soccer? Very good. Where do you play soccer? When do you play soccer? Uh-huh. Where do you play soccer? Estoy preguntando dónde juega, ¿verdad? ¿Dónde hace esta actividad usted? Okay. Where do you play soccer? Okay. When también se puede, teacher. When do you play soccer? También, también. When do you play soccer? Okay. Okay, very good. Now, ¿cómo respondo acá? Yes or no questions, ¿verdad? Do you play soccer? Puedo responder, yes, I do, ¿verdad? Simplemente uso el mismo verbo, el mismo auxiliar, ¿verdad? Yes, I do, or no, I don't. Okay, solo hay dos formas, ¿verdad? Yes, I do, no, I don't. También puedo usar el complemento, right? Yes, I do play soccer. No, I don't play soccer. Okay. All right, very good. Now, WH words, right? And WH questions, these require information. Aquí no puedo responder con un sí o no, right? I need to give information. When do you play soccer, right? I play soccer on Saturdays. Tengo que dar tiempo, ¿verdad? Aquí tengo que dar información. Where do you play soccer? I play soccer in canchas satélite. Very good. Questions? ¿Preguntas? Repaso del simple present, rapidito. Si tienen preguntas, detengan. Vamos a hacer una actividad ahorita. Okay. Very good. Now, ahora vamos al present continuous, right? Present continuous. What are you doing right now? I am
watching TV. Okay. I am watching TV. That's positive, right? ¿Y si quiero decirlo en negativo? I am not watching TV. I am watching TV. I am not watching TV. Very good. ¿Y si quiero hacer una yes or no question? Are you watching TV? Very good. Entonces, muevo el verb to be al inicio, right? Muevo el verb to be. Are you watching TV? Are you watching TV? Noten la intonación. Are you watching TV? And WH questions, okay? What are you watching? What are you watching? ¿Qué está viendo? What are you watching? Okay, so you have examples here, right? You have positive, negative, yes or no questions, and WH questions, okay? Very good. So, ¿cómo respondo? Are you watching TV? Or yes, I am. Or no, I am not. Okay. What are you watching? I am watching Netflix. Okay. Very good. Questions? No, teacher. All right, very good. So now I have an activity here that we're going to do. Let me show you the questions that we're going to use, okay? Hold on. Okay, si ahorita no tienen la, no he podido mandar la guía otra vez, pero si alguien quiere reenviarla, la puede hacer ahí en el grupo, okay? Pero si no se preocupen. Ahorita solo estábamos repasando este contenido que ustedes ya vieron. Ok, la actividad que vamos a hacer es la siguiente. Listen. Hold on. Ok. Very good. So, ya usando el verb to be, el simple present, el present continuous, y el present continuous en frequency, ¿Puedo tener una conversación en inglés básica y sostener una conversación en inglés sin problema? Okay. All right, very good. So, questions with the verb to be. Are you a doctor? Are you a student? Are you from El Salvador? What is your favorite type of food? What is your favorite type of music? What is your name? Where are you from? Okay. Questions with the verb to be. Questions with simple present questions. Do you like music? Do you like sports? What do you do on the weekends? Where do you like to go eat? Okay. También una pregunta la voy a poner aquí. What do you do? What do you do? ¿Qué quiere decir? What do you do? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? La costumbre, teacher. Look, what do you do es para hablar de tu profesión o qué haces, ¿verdad? ¿Qué haces para vivir, verdad? Sí, ¿qué haces en tu día, tu diario vivir? Cotidiano. Exacto, pero ya tiene que ver como más como tu sustento, ¿verdad? ¿Qué haces para sostenerte? Present continuous es la que lo confundió. What are you doing now? See, this is present continuous. ¿Qué haces ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? This is simple present. Okay. So aquí puedo describir mi trabajo, mi profesión, qué yo hago, right? Here, simple present continuous, ahí voy a describir lo que estoy haciendo. Very good. What are you doing now? What is your wife or husband doing? What is your mother or father doing? What is your brother or sister doing? What is your mother or father doing? So, ahí pueden, alguien puede preguntar y ustedes van
respondiendo, right? Después tengo simple present with frequency adverbs, okay? ¿Se recuerdan de los frequency adverbs para hablar de frecuencia? For example, always, sometimes. Frequently. ¿Ah? Frequently. Frequently. Uh-huh. Frequently. Occasionally. Frequently. Occasionally. Rarely. Rarely. Es raramente. Okay. Seldom. Casi nunca. Never. Nunca. Jamás. Never. Okay. Always, sometimes, frequently, occasionally, right? Lo que más usamos es sometimes, always, never, okay? So, for example, how often do you shower? Cuando te pregunten how often, te están hablando de frecuencia. How often? How often do you shower? How often do you exercise? How often do you cook dinner? How often do you study English? Okay? So, ahí podemos responder con el frequency adverb, okay? So, les voy a mandar esto en el grupo de chat de WhatsApp, ¿ok? Les voy a mandar esto, nos vamos a dividir en grupos, ¿ok? Y vamos a poder conocernos un poquito mejor, ¿ok? So, you can ask questions and answer, right? Pueden elegir ahí unos 5 preguntas, mezclarlas, la persona puede contestar y después pueden cambiar, ¿ok? Very good. Questions? ¿Preguntas? ¿Questions? No question. All right. So, ahorita todos tienen que estar poniendo atención a la aplicación de Zoom porque les va a caer la invitación para ir al grupo. Tienen que aceptar esa invitación para que vayan al grupo. Okay. Okay, acepten la invitación, please. Katia, Wendy, acepten la invitación, please, para ir al grupo. Josebet también. My name is Eloise, and you? My name is Cindy. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What is your type of music? Repeat. What is your favorite type of music? I like music is pop. Pop music. Pop music. Uh-huh. Pop music. Okay. And you? My favorite type of music is classic. Okay. What are you doing now? I am practicing. Ah, okay. I am practicing the conversation with you. Me too. Do you like a sport? Yes, I like. What sport? I like soccer. Okay. And swimming. Ah, okay.
Nadar, creo, natación. And the other classmate. ¿Cuál dijiste? No, los otros compañeros. Y cabal. Vaya, ya encontró José. Y nosotros agarramos. Que no encuentro esa parte que ustedes están. Es la foto que mandó al WhatsApp el teacher. Sí, estoy en el WhatsApp, pero no. Ah, ok, sí, aquí está. Ajá. Ahí usted puede escoger cualquier pregunta y conversar con alguien. Creo que falta usted y. Ok, okay. Jennifer. Are you doctor, Jennifer? No, I am not. I am not doctor. Are you studying? Are you from San Salvador? Please repeat for. Are you from San Salvador? Oh, I'm from San Salvador. What your favorite play music? Mm-hmm. ¿Usted de San Salvador o no? Yes, I am San Salvador. Okay. Do you like music? Yes, I no sé, ¿cómo se dice? Me gusta mucho. I very like music. What is your favorite type of food? My favorite food. Yes. What's your name? My name is Jennifer Granada. And what is your name? My name is Arquímedes Lazo. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you too. Fine, thank you. Okay, other questions that you can ask. For example, what do you do? What is your occupation? Okay. Repeat, please, teacher. What do you do? What is your occupation? Occupation. I am a student. I am a student. Okay, very good. Okay, excellent. Other questions, right? Podemos preguntar también. No sé si vieron la última. Lo último que están ahí. How often, para hablar de que, for example, how often do you exercise? How often do you cook dinner? Great. How often do you exercise? How often do you exercise? Exercise es ejercicio, sí, ¿verdad? Yes. Correct. Yo podría responder, I often do. How often do you? Cook dinner. Uh-huh. Every day? I cook dinner.
right? Te tenés que poner ahí primero. I cook dinner. Ah, ok. I cook dinner. I cook dinner every day. Every day. Mm-hmm. How often do you study English? How often do you study English? Come on, respondan, compañeros. No se queden a la mitad. I study English all day. All day, very good. I like it. Okay, next. Come on. What do you like to do on the weekend? Weekend. Por ejemplo, de decir, yo estoy jugando en este momento, ¿qué? Fútbol, o estoy cocinando. Entonces, esos eran los verbos continuos. Entonces, cuando se le agrega, por ejemplo, de wash TV, cuando dice wash, ¿no? Washing. Entonces, es agregarle al verbo ing. Entonces, y son las actuaciones en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, ya no veo televisión, sino que estoy viendo televisión cuando se le agrega ing. Entonces, esos son los verbos continuos. Entonces, y estaba el otro que era de simple present, que decía él, que era como frecuencia en el momento. Que era como responder si, por ejemplo, estudia. Y podría responder nunca, casi nunca o jamás. Entonces, con una respuesta sí, ¿verdad? Esa última parte sí casi no la entendí mucho porque eso sí no lo vimos tampoco. Pero más o menos esas son las preguntas. No sé si tiene ellos alguna pregunta para hacerla. No tengo el... lo que él mandó al grupo. Ok. Supongo que ahí están, ¿verdad? Está en WhatsApp. ¿Tiene acceso a WhatsApp? ¿Tiene acceso al grupo de WhatsApp? ¿Sí? Sí. Ok, ahí está. Ahí lo puse. Ok, vean esa imagen, pero no dependan solamente de eso. Es decir, ustedes deberían ya poder hacer preguntas básicas con el verb to be, right? En el simple present y en el present continuous. Vaya, es que hay unos detalles ahí que creo que a nosotros no nos explicaron. El caso del do you, quizás palabras básicas como what is your name, esa creo que sí nos explicaron. Pero ya cuando mezclamos el do you y todo eso, creo que ahí sí no. O en la parte de abajo, de how often, parece. Ok, pero Henry, usted terminó el módulo 1, ¿verdad? Sí. Ok, entonces el módulo 1 sí contiene esto. Vale. ¿Qué es lo que no entiende de do? Esas preguntas que empiezan con do en el simple present. ¿Qué es lo que no entiende de ahí? Prácticamente no nos explicaron a dónde o en qué momento agregar el do you. Ah, ok. Pero ¿para hacer preguntas o para hacer afirmaciones positivas o negativas? ¿En qué se refiere? Todo lo que concierne a do you no nos explicaron. No sé si puedes ver aquí mi pantalla, Henry. Permítame, que estaba en el de WhatsApp. Okay. Aquí en la reunión de Zoom. ¿Puedes ver mi pantalla? Ajá, sí. ¿Sí? Ok, very good. Henry, solamente se usa do cuando tú vas a hablar en negativo o hacer una pregunta. ¿Ok? Uh-huh. Solamente ahí. Cuando tú vas a hacer una negación, vas a hablar en negativo, tú pones el do después del sujeto. I don't play baseball. Uh-huh. Yo no juego baseball.
Okay. Ahora, para hacer la pregunta, lo que tú tienes que hacer es poner ese verbo auxiliar al inicio y preguntar con do. Do you play baseball? Ok. Ahí, es lo único, Henry. That's it. Es lo único. Es el único uso de do and does, ok? Es lo único. So, yo sé que pueden, yo sé que pueden. Sandra, let me ask you a question, right? Okay? Let me ask you a question, Sandra. Do you like pupusas? Yes, I am. No, usted no es una pupusa. No, porque si usted dice I am, yo soy. Ay, perdón. Yes, no, okay. Like? Mira, mira la pantalla aquí, Sandra. Do you like pupusas? Estoy preguntando si te gustan las pupusas. Do you like pupusas, right? Entonces, no me puedes decir, yes, I am, porque ahí me estás diciendo, sí soy. ¿Verdad? No puede. Entonces, sería, tiene... yes, I like. Yes, I like pupusas. Yes, ahí. Do you yes, like pupusas? Yes, ahí está, ahí está. Do you like pupusas? Y tú respondes, yes, I do. O puedes responder también, yes, I like pupusas. Okay. Very good. Es el simple present. Ese es el simple present. Ahí. Josh Shepard, no sé si está ahí. Are you there? Okay. Do you like pupusas? Yes, I like pupusas. Ah, very good. Do you like... yes. No te limites por la pronunciación, Joshebet, porque esa, la pronunciación ahorita en nivel básico, todos vamos a cometer errores. ¿Okay? No te limites por la pronunciación. No voy a hablar porque no lo pronuncie. No, no, olvídate de eso. Tú pronúncialo, trata de completar la oración y la pronunciación, después nos preocupamos por eso. Okay. All right, very good, guys. Vamos a regresar a la sesión ahorita. Okay. Y vamos a tomar asistencia. Okay. Ok, very good. So, estamos de regreso acá a la sesión. Quiero tomar asistencia y después solo quiero darles algunos detalles. Ok. All right, very good. Carlos Daniel. I'm present, teacher. Thank you. Carlos Fernando. Carlos Fernando. I'm present, teacher. Ah, ok. Very good. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet. Present, teacher. Daris Marisol Rivera. Present, teacher. Edwin Gustavo. Present, teacher. Gabriela Saraí. Gabriela Saraí. Present, teacher. Okay. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander Juarez. Present, teacher. Iris Reyes Sánchez. I'm here, teacher. Okay. Jennifer Beatriz Granados. Present. Okay. Jose Lazo Flores. Present, teacher. Jose Torres Amaya. Present, teacher. Okay. Joshebet Sarai. Present, teacher. ¿Lo dije bien así? ¿Joshebet? ¿Sí? Sí, está bien. Ok. Sí. Karen
Okay, Karen Elena Pérez. Present. Katia Carolina. Present. Okay. Noemí Lisette Gabriela. Present. Okay. Noemí Yesenia Ramírez. Present. Osvaldo Arturo López. Present. Osvaldo, aquí está. Sandra Maritza Olano. Present. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Wendy Beatriz Portillo. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Present, teacher. Okay. Un mensaje from Sandra Maritza. Okay. Xiomara del Carmen. Present. Socially Naomi. Perdón con los nombres que primera vez ya me los voy a aprender. Socially, no sé si está acá. Jacqueline Stephanie García. Present, teacher. Jocen, sería Jocen Selena. Sonia Giselle Maldonado. Present. Zuleima Gabriela. Ok, ¿alguien que no llamé? ¿Alguien que no escuchó su nombre? Ok, very good. All right. Very good. Ok, me dirijo a las personas que están acá y que se sienten que el nivel es un poquito muy avanzado. Les voy a ser sincero, el módulo 1 y 2 son bastante similares. Se ve mucho de lo que vimos en el módulo 1, lo van a ver aquí otra vez. ¿Okay? Entonces, si están pensando cómo regresar, me voy a regresar a básico, están viendo casi lo mismo. Lo único que tienen que hacer es como aplicarse un poquito en lo que es el verb to be, el simple present y el present continuous. Es solamente como aplicarse un poquito en esos tres tiempos y ya van a estar en este nivel. Okay. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es solamente como incorporarse, como tratar de practicar esta semana esos tres tiempos, ¿verdad? Tenemos el verb to be, tenemos el simple present y el present continuous. Okay. Que tratemos de practicar esas tres cosas esta semana. Yo lo voy a apoyar en esas tres cosas. No sé si vieron este cuadrito. ¿Sí? Este cuadrito que está acá. Entonces, le va a servir. Esto es prácticamente un resumen del módulo 1. Se le agrega otras cosas al módulo 1, como los números, como el tiempo, cosas así. Pero ya para poder hablar y sostener una conversación, esto es lo que yo les recomiendo. No sé si pueden apagar el micrófono. Wilber. Gracias. Disculpa. Ok. Entonces, para los que se sienten de que no quiero retroceder y quiero ir al nivel 0, mire, es solamente esto. Y tal vez ya ustedes lo han escuchado, simplemente de entenderlo un poquito. No se desanimen. No piensen de que todos saben y yo no sé. No, aquí estamos todos aprendiendo. Ok. Ellos saben y yo no, mire, y si saben algo, saben una gotita solamente, más que usted. Ok, no se sientan así. Tratemos de enfocarnos en esto ahora, esta semana, ok. Y también viendo los temas de la plataforma, ¿verdad? Ya de la sección 1, ok. Y si ustedes se van a dar cuenta de que simplemente están como rehusando la gramática que vieron en el módulo 1 y usándola, aplicándola a otro vocabulario. Entonces, no es gran cosa, no es gran cambio que están haciendo. No es de ir de básico a avanzado. Ya allí, entonces ya lo entiendo. Y ahí yo le dijera, mire, sí, es un gran salto y usted tiene que estar acá. Pero de ir
es poco lo, el salto de módulo 1 a módulo 2, es poco. Entonces, yo no lo voy, no le recomiendo de que regrese. Si está acá, démosle. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos en esto esta semana. Y también en los temas de la plataforma. Ya tengo que entrar a los temas de la sección 1. ¿Ok? Ok, very good. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Bueno, yo estoy aquí para ayudarles. ¿Ok? Ustedes... pónganse a hablar en los grupos cuando nos dividimos así en grupos. Yo sé que ahorita no nos conocemos y todo, pero ya cuando nos conozcamos un poquito mejor, no tengan pena. Todos estamos aprendiendo, todo, ¿verdad? Para eso yo hago las guías. Imagínense que solamente le diera instrucciones y los mando a los grupos, estarían ustedes un poquito más perdidos. Pero entonces por eso hago las guías, ¿verdad? Ahí tenían las preguntas. Tuvieron la presentación y podemos practicar, ¿ok? Entonces traten de aplicarse un poquito a, esa, a ese repaso que les mandé y ya voy, van a ver que ustedes van a estar bien, van a avanzar, ¿ok? Todos estamos casi en el mismo nivel aquí. Ok, very good. Buenas noches. Solamente si mañana en la reunión no estoy a las 8 en punto es porque estoy terminando con un grupo, ¿ok? No me tardo más de un minuto. Okay. All right, very good. Ahí estoy yo para apoyarlos en el grupo de WhatsApp. Me pueden escribir, ¿ok? Okay. Bye. Have a good night. See you, teacher. Have a good night. You too.